¿Qué haces? ¡Ay! Escribió una historia. A ver. Camila sospechaba de la mitad de las personas del pueblo. Alguien estaba robando a sus animales para que ella abandonara sus tierras. Pero ella no dejaría esas tierras que sus padres le heredaron. ¡Wow! ¡Qué buen drama estás escribiendo! Aunque no lo creas, no es mío. Y no todo lo estoy escribiendo. ¿Y entonces por qué estás disfrazado de detective? Pues es para inspirarme mejor en el personaje. ¿Cuál personaje? El de mi historia. Es una pequeña serie detectivesca. La protagonista se llama Camila y vive en un pueblo a las afueras de Córdoba, en Veracruz, en 1942. ¡Wow! ¡Una detective! ¡Qué cool! Pero, ¿por qué dices que no le estás escribiendo solo tú? Mira. ¿De quién es el nombre de la portada? ¿De dónde sacaste esto? De la caja de los abuelos. Junto a estos escritos de la abuela había unos pequeños artículos que seguramente escribió para la radio comunitaria. Igual y en algún momento salieron al aire estos pedacitos de historia. ¿Cuántos años tendrán guardados ahí? A lo mejor eres el primero en leerlos en quién sabe cuánto tiempo. Sí. Pensaba hablarle más tarde para ver si me da permiso de seguir con la historia. Se me hizo muy interesante, aunque es muy cortita. Oye, ¿y si subes pequeñitas historias a internet sobre... Camila Rayo? ¿Te puedes hacer famoso, hermanito? Nada más que no olvides darle sus regalías a la abuela. ¿Un blog? No. Esto que estoy haciendo es solo para ejercitar mi escritura. Pero algún día sí quiero escribir, dirigir y protagonizar mis propias películas. Pues por eso. Lo primero es que te hagas famoso, ¿no? Yo te puedo ayudar a empezar un blog. Y con suerte, consigues muchos seguidores y así financias tus películas. ¿Y cómo te vas a hacer famoso si nadie te conoce? Pero, ¿un blog? No se me había ocurrido. ¿Cómo funciona? ¿Alguna vez tuviste un diario? Sí, pero hace mucho. Y además era privado. Bueno, pero tienes la idea de que es como una libreta donde anotas cosas sobre tu vida y tus gustos, ¿no? Pues un blog es algo así como un diario, pero en internet. Público y que será leído por la gente. Además, en él se hacen publicaciones con cierta regularidad y tus posts o entradas aparecen de la más reciente a la más antigua. ¿Como cuando escribes algo en redes sociales y lo más nuevo es lo primero que te aparece? Exactamente. De hecho, puede que los blogs hayan sido las primeras redes sociales. Oye, pero si las publicaciones son hechas con cierta regularidad, ¿no sería como lo que hacía Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes a finales de 1800? ¡Guau! Muy buena observación, mi querido Watson. Y podría ser que tuvieras razón, pero los blogs como tales no nacieron hasta que se inventó el internet. Oye, ¿y si cada quien investiga por su lado y regresamos en un ratito para contarles más a los chicos? ¡Órale! ¿Va? ¡Va! ¿Dónde está mi red? ¡Mira! Encontré que las primeras interacciones en hilo, como la de los blogs, se dio en 1978 con algo llamado tableros de anuncios, que aprovechaban el internet para compartir pequeños mensajes de texto. Y no fue hasta la década de los 90s en los que la web se volvió un poco más accesible. Y solo las universidades y gente de ciertos estatus económico se lo podía permitir. Y no solo por esta razón, Hugo. Antes, quienes querían acceder a esto tenían que conocer el lenguaje de programación. Sí. Definitivamente no era para cualquiera. Y bueno, después de que se volvió un poco más sencillo y accesible, nacieron los primeros blogs. Se dice que el primer blog de la historia como tal surgió en 1994. Justin Hill, un estudiante universitario, comenzó a escribir en línea un diario sobre su vida y sus gustos. Y aunque por muchos Hill es considerado el primer blogger de la historia, para otros tantos fue David Weiner, pues él comenzó a escribir en forma consciente un blog sobre política y tecnología en 1997, con el formato que hoy se conoce, es decir, donde lo último que se escribe es lo primero que aparece, que tiene cierta regularidad y, sobre todo, tenía una de las características más importantes de los blogs,
que interactuaban con sus seguidores. En esta misma década, los 90, comenzó algo muy curioso que sigue pasando 30 años después. Los moderadores de los foros intentaban interactuar con las personas para mejorar las visitas a sus sitios web. Igual a como se hace hoy, que se busca que sean personas reales y no bots, los que publiquen e interactúen en redes sociales. Oye, hoy es muy fácil hacer esto. Pero antes, ¿cómo se hacía para dar a conocer las cosas que la gente quería publicar? Pues era como lanzar una botella con un mensaje adentro al mar. Puede que alguien alguna vez lo leyera o no. Lo que sí sé es que probablemente muchas cosas se perdieron, como esto que escribió la abuela. Y así como era difícil dar a conocer esto, también lo eran las opiniones, aunque Internet ha abierto la posibilidad de una mayor libertad de expresión. Es por eso que ahora, con tanta facilidad para poder publicar lo que queramos, debemos hacerlo con responsabilidad. Y a todo esto, ¿qué significa la palabra blog? La palabra blog viene del inglés web y log, que en español significa ingresar algo a la red. Y precisamente lo que la gente ingresaba era información y comenzó a usarse en la década de los 90. Luego, la palabra se fusionó para dar paso a weblog, palabra que muchos entendían como weblog, o sea, nosotros blogueamos. Así que se adaptó la palabra blog para describir la acción de crear contenidos y publicarlos en sitios de internet que sirven al autor para darse a conocer y al público para estar informado o interactuar con el creador de estos. A las interacciones con lo publicado en los blogs se les llama hilos, que generalmente son sobre el mismo tema que la publicación, ya que quienes lo leen dan su opinión, cuentan experiencias similares o sugieren contenidos parecidos. Así como en algunas páginas de Facebook o YouTube, ¿no? Donde te preguntan si has tenido experiencias similares con algo. Además, no todos los blogs son escritos. Había plataformas que permitían también subir fotografías, haciendo de ellas blogs fotográficos. Pero si subir texto a la red era tardado, imagínense subir archivos más pesados como audios o fotografías. Y con el avance de la tecnología, la velocidad y accesibilidad de Internet, los blogs mejoraron en cuanto a contenido y la comunidad de creadores creció rápidamente. Pero, ¿cuáles son las características de un blog? Mira, encontré un video sobre las características que tienen ahora los blogs. A ver. ¿Qué onda, mis hermanos? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a ver las características principales de un blog y su diferencia con los blogs, porque nos han dejado muchas preguntas en los comentarios. ¿Qué les parece si empezamos? La primera característica es la multimedialidad. ¡Multimedialidad! 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 Esto quiere decir que se apoya por lo menos de otro medio de comunicación para distribuirse. Para el caso de los blogs, a veces se apoyan de otras plataformas como YouTube para ayudar a que quien los lee tenga una idea más clara del tema. Otra característica es la hipertextualidad. Esta característica se ve cuando se dejan enlaces a otros blogs que tratan temas que podrían interesarle a la audiencia. El interactuar con sus lectores es algo muy sabido de este tipo de contenidos, lo que ayuda al creador a seguir escribiendo cosas que le interesan a su audiencia. Y el hecho de que la mayoría de los creadores de blogs sean independientes hace que estos contenidos sean originales y variados. Por otro lado, un blog es una contracción del video y blog, o sea, un blog en video, como este, que sin duda alguna le debe mucho a la tecnología y a la velocidad a la que se puede compartir la información. Sí, ya que si no fuera por esto, el subir imágenes y videos a la red sería... Pero aprovechando la pausa en el video, también podemos contarles que los blogs tienen distintos usos. Existen los blogs personales, que como ya comentamos, son en los que las personas cuentan su vida a manera de diario abierto para quien lo quiera leer. Hay también los llamados microblogs, que si no les suena la palabra... Creo que reconocerán la red social de los 280 caracteres para decir lo que el dueño de la red quiere contar. Las empresas también han entrado a este mundo del blog, ya que les ayuda a hablar sobre sus desarrollos, productos, servicios y mantener a su comunidad informada de lo que pasa con ellos. Y también los blogs educativos, que sirven para ayudar a desarrollar y difundir conocimientos académicos o científicos. Y no solo esto. Como ya escuchamos y podemos deducir, los blogs son los antecesores de los blogs,
Pero antes de entrar con los blogs y sus funciones, ¿por qué no hablamos con un blogger de verdad? Alguien que nos pueda contar sobre la experiencia de crear un blog y mantenerlo activo. Sobre todo porque en estos tiempos la lectura ha sido desplazada por los videos y fotografías. ¡Vamos a nuestra entrevista! Hola, Viviana. Hola, Hugo. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear tu blog? El blog escrito, el blog con B grande, lo empecé a hacer varias veces, en realidad. Se empezaron a poner de moda como herramienta muy a principios del siglo XXI, en México, un poquito antes en otros lugares del mundo, y a mí me gustó la idea de experimentar desde entonces. Hubo una primera generación de blogueros, de escritores en línea, que estaba ahí metida haciendo cosas. Tuve un par de comienzos en falso durante algunos años, proyectos que al final no me gustaron, que los saqué. Y luego me quedé con un sitio que se llama lashistorias.com.mx, un blog que yo puse yo mismo en un dominio de internet. Y ese sigue existiendo. Pasó por varias etapas. Ahora es un poco una antología de cuento donde yo selecciono textos de diferentes autoras y autores y se quedan ahí como una selección en proceso, y además trae otras cosas que me interesan por mi trabajo de escritor, ejercicios de escritura y cosas por el estilo. ¿Con qué regularidad lo actualizas? Este sitio lo trato de actualizar al menos una vez al mes, con algún cuento que encuentre yo en alguna parte, que transcriba o traduzca, si es un poquito más intensivo el trabajo. A veces sí traduzco los cuentos de cero. O también algunas personas les pido permiso y me pasan textos. De vez en cuando alguna persona me ofrece algún texto, lo leo, me gusta y aparece también. Lo que me interesa es que es ahora en esta etapa, pues que el sitio funcione pues como una especie de antología donde la gente pueda buscar lecturas interesantes. Ese es como el propósito. Y de hecho ha funcionado. Cada cierto tiempo, por ejemplo, se ve como un alza en las estadísticas de visitas de tal o cual historia, y se debe a que alguien la encargó en una escuela. Entonces va todo el grupo a buscarla ahí. Y es un sitio muy visitado. La verdad es que tiene una buena cantidad de visitas para ser un sitio que no es de noticias, que no es de asuntos de moda. La verdad es que es bastante satisfactorio. ¿Qué es lo que más te llena de conservar el formato escrito? Lo que más me llena de conservar el formato escrito es que hay cosas que se pueden hacer en ese formato que no se pueden hacer en otros. Y para mí son importantes. Es decir, se puede decir ciertas cosas de una manera más precisa. Se puede también decir ciertas cosas de una manera más general. Es decir, puedo hablar de una persona que está triste, por ejemplo, sin mostrar mi propia cara o sin mostrar una cara precisa de alguien en el video, ¿no? Y entonces cada persona puede usar su imaginación y proyectar como esa idea de tristeza en su propia experiencia o en donde quiera o como quiera, ¿no? Por ejemplo, eso es eso me parece que es una facultad muy interesante, un poder muy interesante de la palabra escrita. También creo que a veces las palabras escritas te pueden llevar como a ciertos tipos de contacto, ciertos tipos de lectura que no te lleva el video. El video puedes ponerle pausa, puedes ampliar una imagen, puedes tratar de analizar los detalles que hay en tal o cual encuadre y salen de ahí cosas interesantes a veces, pero no es lo mismo que reflexionar acerca de un pasaje o que encontrarse una palabra que de pronto tiene dos significados a la vez. Es decir, es otro tipo de experiencia, y esa experiencia puede ser estimulante, puede ser valiosa para algunas personas, por lo menos. ¿Qué consejo le darías a quien quiere crear un blog? Yo creo que lo primero es que decidan qué es lo que quieren decir, que decidan que tienen algo que decir, algo que compartir a otras personas. Yo creo que todo el mundo tiene algo que decir, porque todos vivimos una vida distinta en distintas circunstancias, pero quizá no siempre estemos en la situación o en el momento de querer decirlo, ¿no? Quizá en ciertos momentos de nuestra vida
lo mejor para nosotros sería, pues, estar un poco con nosotros mismos y no buscando la atención de otras personas. Pero si uno decide, quiero compartir esto con el mundo, entonces decidir primero qué es esto, ¿no? Quiero hablar de mi vida, quiero hablar de aquello que me interesa, de mis pasatiempos, de mis aficiones, de mis intereses. ¿Qué quiero hacer? Una vez que lo decidan, aunque sea como primera hipótesis, porque después pueden cambiar de parecer, por supuesto, entonces pues búsquense una plataforma, pues de las gratuitas primero, porque hay muchas y hay muy buenas. Y luego, pues vayan experimentando, dense la oportunidad de experimentar, de cometer errores, de que alguna publicación no salga exactamente como ustedes querían, ¿no? Porque siempre se puede corregir si está escrito y siempre se puede borrar y rehacer si es que está en video, ¿no? No es necesario tener un equipo muy sofisticado, no es necesario dedicarle horas y horas de aprendizaje teórico. Uno puede aprender sobre la marcha y puede también ir aprendiendo más allá de lo esencial. Puede ir puliendo, puede ir perfeccionando aquello que va haciendo. Se vale. Y se vale también hacerlo simplemente por gusto y simplemente en el tiempo que quede libre y sin querer refinarlo o pulirlo más de lo indispensable, ¿no? Cualquier cosa se vale. Darse la oportunidad de experimentar, ¿no? Y darse también la oportunidad de dar, de compartir. Muchas veces nos acercamos a esto simplemente pensando en los likes que nos van a dar o las respuestas que nos van a dar, pero no se trata solamente de aquello que vamos a recibir de otras personas. Se trata también de aquello que les vamos a ofrecer. Ya vimos que hacer un blog no es tarea fácil, y más porque los blogs serios requieren también de investigación, una buena redacción y el toque personal de quien lo escribe. Y bueno, ya sabiendo esto, ¿qué les parece si hablamos de los videoblogs? Pues todo comenzó por allá de 2005 con... Sí, gran parte o casi todo lo que es videoblog comenzó con YouTube, una red social que permite a los usuarios subir videos y almacenarlos en internet para que cualquiera pueda verlos. Como todo, al principio los videos eran muy básicos, cortos, sin edición, pero cada vez más y más personas comenzaban a subir videos de cualquier cosa o de ellos mismos hablando a cámara. Para que se hagan una idea de lo rápido que creció esta red social, ya comentamos que comenzó a funcionar en 2005 y al año siguiente Google, una de las empresas más grandes del mundo, la compró por más de $1,500,000. Baratito. Ya hacia 2009, más personas comenzaron a subir videos de manera regular. Y no solo eso, comenzaban a editar e invertir más tiempo, su dinero, en sus creaciones. Es decir, pasaron de esto... a esto. Ahora los videoblogs consisten en tener el creador hablando a cámara sobre un tema determinado, pero con una edición que hace más ágil el video. Para quitar tiempo muerto, en la edición usaban un recurso llamado Jump Cut, que no es más que un corte abrupto en el ritmo del video. Pero como la finalidad del videoblog no es ser lo más bello ni tener la mejor edición, como podría hacerlo en el cine, se permiten este tipo de recursos. Lo que se busca con esto es darle fluidez a lo que se está contando. Otra cosa muy común de los videoblogs es que los conductores o bloggers generalmente se disfrazan. Esto les sirve para ejemplificar de mejor manera una situación a su audiencia o simplemente para divertirlos. Otro formato que ha ganado mucho terreno en los últimos años son las videoreacciones, que son aquellas en las que buscan retratar una reacción natural sobre algún acontecimiento o noticia. Si me preguntan a mí, creo que hay algunos bastante fingidos. También algo muy común son las cortinillas, que sirven para que los creadores cambien de tema o se remarque la importancia de lo que hablarán. Esto también les da ritmo y hace más original en los videos de cada blogger. Y aunque muchos creamos que el videoblog ha sustituido a la palabra escrita y que todo es hablar, hablar y hablar, los buenos bloggers siempre tienen listo un guión. Así que un videoblog también se nutre de la palabra escrita. ¿Y qué tal vez si se subiera tal cual a un portal donde todo es escrito, funcionaría por sí mismo como un blog?
Hoy podemos ver que cada día hay más creadores de contenidos. Y a pesar de que pareciera que el videoblog le ha ganado terreno a los blogs, se sabe que por lo menos 200 millones de blogs escritos activos en el mundo. Además, hay millones de perfiles en redes sociales como YouTube, Fluxer, TikTok e Instagram, que se valen más de la imagen. Pero sigue siendo fundamental la creación de contenido aprovechando todos los recursos de Internet. ¿Qué les parece si ahora piensan en algo que les apasione? O que les guste hacer, que apenas vayan a empezar a hacer o que simplemente les llame la atención. Si ya lo tienen, pasemos a la actividad de hoy. Según lo que acaban de pensar, hagamos de cuenta que vamos a crear nuestro propio blog o videoblog. Y no se preocupen, no van a tener que entrar a internet y crearse una página web o un canal en YouTube. Lo único que tienen que hacer es tomar lápiz y papel y pensar, ¿de qué trataría el blog? O sea, lo que pensamos hace unos minutos. Vivi, por ejemplo, hablaría de ciencia. Y Hugo lo haría sobre actuación o cine de autor. Creo que el mío sería un canal de YouTube. Podría ser sobre cine, pero primero quiero terminar la historia de mi abuela y mostrársela. ¡Claro! ¿Con qué frecuencia le agregarías entradas? Yo creo que una vez cada 2 semanas. ¿Tú? El mío sería un blog de ciencia. No tengo tanta facilidad para hablar a cámara como tú. Y haría 2 posts a la semana. Uno sobre ciencia y otro sobre avances tecnológicos. ¿Y ustedes en casa? Piensen en ello, sobre qué serían sus primeros videos o escritos. ¿Harían publicaciones seriadas o simplemente subirían lo que se les ocurra sobre su tema? ¿Tendrían un tema central? ¿O quizá un concepto y de ahí desarrollarían temas diversos? ¿Sería informativo, de entretenimiento o de expresión personal? Planeen un poco y hagan una lista de ideas. Nosotros los acompañamos. Es muy padre ver cómo estas nuevas tecnologías, tanto el blog como el videoblog, nos ayudan a formar comunidades. Y a veces nos hacen más fácil la vida, ya que podemos encontrar tutoriales para todo. Para poner un cortinero. Hacer una estantería. Hacer trámites por internet. O hacerle un pastel a tu novia para su cumpleaños. Y quedó delicioso. Bueno, se quemó un poquito, pero la intención es lo que cuenta. Así que ya saben, podemos usar estas herramientas para expresar nuestra propia voz y volvernos más sabios. Sin olvidar que también debemos ser responsables y respetuosos con todo lo que hagamos y compartamos. Hablando de compartir, no se les olvide que pueden compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales, que aparecen en pantalla. Oye, y hablando de redes sociales y tutoriales, ¿hoy no quieres ver un tutorial de cómo se hacen unos chilaquiles verdes? Me estoy muriendo de hambre. Y con esto nos despedimos, que esos chilaquiles no se van a hacer solos. Bye. Bye.